Advertencia: este juego tiene intensas explosiones penetrantes. Puede experimentar un avance y mejora en el rendimiento de su dispositivo. ¡Perfecto! Hola chicos de YouTube, mira este juego que me va para... nada lagueado. Esto lo había grabado, pero con su voz soy tarado. Tenía silenciado. Soy tarado. Pongo comentarios, soy tarado. Bueno, me había decidido fachero el video, pero no tenía activado el audio. ¿Y yo cómo les voy a dejar sin mi hermosa voz? No, de nuevo. Bueno, aquí tenemos nuestro candy y nuestro pollo de goma que te vas a la tienda y es para tu perro, ¿sabes? Vamos a ver qué hacemos en este video, a ver si, a ver qué nivel llegamos, a ver si subimos al siguiente plataforma de este juego, porque está bastante genial. Es un juego en el que tienes que explotar estas cosas, te dan pies como si fuera Lego y ¿cómo se llama esto? Con esas piezas tú las vendes y te dan dinero. Con ese dinero compras más armas para explotar más rápido las cosas y ganar más. Bueno, de eso trata este juego y vamos a ver qué tal. Espero que no tenga copyright esa canción. Creo que no lo tiene, pero bueno. Yo no me estoy jugando la vida. 25 requerido. Ahora vamos a subir 5 niveles, como tengo 20. Vamos a subir 5 niveles y nos vamos a explorar esa zona nueva. Y ahí termina el video. Creo que es lo mejor que podía hacer. Pero bueno. Este juego es bastante generoso. Está fachero. Está facherito. Amigo, tienes un hueco en el bote. Se está hundiendo. Amigo, sal de ahí rápido. Amigo, yo te estoy cuidando la vida. Sal de ahí. Sal de ahí que se está hundiendo. Amigo, sal de acá. Te estoy explotando, no, todo, no tengo ni idea de por qué. Amigo. ¿Dónde estás, amigo? Amigo. Bueno, creo que me tengo que comprar otra mochila porque ya es demasiado. O sea, muy rápido gano dinero. Hola. A ver, mochilas. Acá 30, me falta un poco. No, era como una caja, como la caja negra, vi. Explosión. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? No pasó nada, chicos, solamente se me trabó y explotó medio planeta y tuve que reiniciar planeta. Planeta viejita fue cancelado. Es un caramelito. Mira, le gustó, Pi, le gustó. No explotó, le gustó mi caramelito. Todo y otro. Ahí está, Pi, le gustó mi caramelo. Qué raro, saltan piedras. Oye, ese te dolió un poquito. Pero bueno, chicas, le gustó mi caramelo. Nivel 21. Le vamos a dar otro caramelo porque le gusta. Esto no estaba antes, qué raro. Le gustó mi caramelo. No le gustó mi caramelo. ¿Por qué tenía que ser tan explosivo? Bueno, ya. Mochilas. Acá. Avión. Caja fuerte. La caja negra aquí presente. Vamos allá. Rechazó mi caramelo. Así pues, toma. Toma en tu cara. Está fachero, ¿no? A
Aquí ponemos otra y aquí ponemos otra. Ah, no, ya no hay nadie, ¿verdad? Ah, se reinició. O sea, cuando explotas muchas partes del cuerpo, o sea, de las construcciones, o creo que cuando pasa un cierto tiempo, se regeneran las cosas para que vuelvas a destruirlas, porque si no, sería imposible. Ay, mira, vuelve a tener su boquita. Pío. Vamos a poner un tremendo caramelo, pero le vamos a poner el caramelo en el cerebro. Tremendo caramelo en el cerebro. En el cerebelo, en el becerelo, lo ponemos en el becerelo y explotamos otro por allá y nos vamos. ¡Oh! Casi muero. Puta vida, muerto. ¡Wow! ¡Mamá! Toma caramelo. Oh, mira, esto es para dejar mi caramelo. Vender. Da bastante dinero, ¿no? A ver, la misión de hoy: conseguir el siguiente nivel y conseguir armas mejores, chulas, no como este caramelo y este gallinazo. Gallinazo que me peta el todo. Que me peta el todo. Que me peta la vida. Mira, ahí dejé mi caramelito, ¿le gustó? Vale, esto. Uy, ya son todos mi caramelo. ¿Qué tendrá, Pi? Tengo polvos mágicos. ¡Ay, qué sanada porquería! ¡Toma tu cara! ¡Ay, qué! ¿Qué es eso? ¡Fuera acá! Dejamos una acá en la llanta. ¡Ajá! ¡Fuera! Bueno, obviamente no lo dejo porque fue mi plan desde un principio. Y ponemos esto acá. Y ponemos esto acá. Y explota todo. Ese dinero rico. Que obviamente el dinero se come. No, mentira. El dinero no se come, chicos. Recuerden, una cepillada, o si no, se te queda una moneda en el diente. No, mentira. Igual cepíllate los dientes, aunque yo no lo haga, porque me da tremenda flojera. Pero tú no eres yo, tú eres bueno, ¿sabes? Yo confío en mi suc. Perfecto, ya solo quedan 3 niveles para acabar con el tremendo reto. Hacemos parkour, parkour, parkour. Vamos esto acá. No malogres mi gameplay. Sí, molestoso, pero malogra mi gameplay. Malogra mi gameplay. Mi gameplay. Vamos a poner. ¡Ay, míralo! Ya gané dinero. Pero solo falta una vez más
para poder comprar la siguiente arma del tiburón. Pero quiero saber si puedo comprar una bomba mejor. Aquí en bombas. ¿Cómo es un pastel? Bueno, un pie. Sí puedo comprarlo, pero no. Es demasiado dinero. Y yo estoy ahorrando para mi... bueno, es un tiburón. Pero bueno, es un tiburón, ¿no? Pensé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción que cantaba.